hoy es muy pedido por ustedes. Estoy haciendo todas las peticiones que me estáis diciendo. Es que en el Nacha me preguntáis canales que tienen menos suscriptores, porque están empezando o por lo que sea, que cómo pueden subir, que si hay alguna magia para subir o lo que sea. ¿Por qué lo explico yo que tengo, me considero pequeña? Porque no tengo grandes suscriptores ni nada. Pues os lo comento yo, me da una gran youtuber, porque una gran youtuber te va a decir, no, no es nada, es subir vídeos, constancia, no sé qué. Y entonces, ¿qué os digo yo? Que tienen, en la realidad, a ver, yo llevo 2 años y medio en YouTube, ¿vale? He preguntado a muchos youtubers porque como a todos, aunque me digáis, es que no a todos, nos gusta subir de suscripciones, intentamos hacer cosas para subir porque es normal, es lo que queremos, que nos gusta este mundillo, pues queremos que nos vea más gente y demás. Entonces, os lo digo que no hay nada. A cada una de las chicas que me habéis preguntado se lo he dicho y demás. Pero por ejemplo, hay muchos de ustedes que decís, es que hay muchas personas que se mueven muy rápido y demás. Yo se lo he preguntado a Ronrolo, se lo he preguntado a Laura y Yane, a muchas personas en cuestión de, ¿hay algún método para, o algún botón que hay que darle a YouTube para crecer? Y la verdad es que no, muchas personas me diréis, podemos hacer el sub por sub. Es un programa en el cual tú te metes, tú te registras y tienes un acierto de monedas o de puntos, no me acuerdo muy bien cómo era. Entonces tú te vas suscribiendo a canales que hay ahí y eso te devuelve las suscripciones. ¿Qué pasa? Que eso para nosotros, o por ejemplo para mí, no me sirve en absolutamente nada. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo, siendo realista, les voy a decir la verdad, yo he puesto en YouTube cómo ganar suscriptores, no sé qué, y he visto muchos vídeos de ese tipo. Y tú con eso la verdad es que no ganas nada. ¿Por qué no ganas nada? Porque es una persona que no le interesa tus vídeos, solamente le interesa tu suscripción. Por lo tanto, se suscriben a tu canal y tú te suscribes al tuyo. A ti no te interesa el canal de esa persona para nada y a esa persona no le interesa el tuyo. Entonces a ti lo que te interesa es que las personas te vean. O por lo menos, para mí, prefiero tener menos suscriptores, pero los suscriptores que tenga, pues que me vean y me den ese apoyo, ¿no? Que necesitamos para seguir subiendo vídeos y demás. Yo sé que a muchos de ustedes este vídeo le parecerá aburrido o lo que sea, pero es que es muy pequeño el vídeo, pero es que me lo han preguntado muchísimas. Porque yo, quieras o no, sigo a canales tanto grandes, como pequeños de 100. No estoy diciendo pequeños, simplemente que es normal que están empezando y pues normal que tengan poca cantidad. Entonces pues me lo habéis preguntado mucho y quería hacer un vídeo para explicar. ¿Qué puedo decir que sí os puede funcionar o que a mí me han funcionado? Como veréis en mi canal, yo colaboración con chicas tendré una o dos, manos he hecho. Porque soy muy vergonzosa, lo admito. Yo de decirle a una persona, venga, vamos a colaborar, no puedo porque me da mucha vergüenza. Entonces pues prefiero callármelo y si me lo dice, pues yo encantada, porque yo digo, no, vea, he tenido la cosita de decir, me quiere colaborar conmigo, y eso yo encantada que lo hago, porque yo la verdad es que me gusta colaborar con gente y demás. Y eso es una buena opción porque tenga más, menos suscriptores que tú, te va a ayudar. Porque quiero o no, las personas que la vean ella, a lo mejor antes no te ven. Por lo tanto, eso te puede ayudar un poquito a la hora de subir en tu canal. También, ¿qué deciros? Que seáis constantes en el canal. ¿Por qué os digo esto? Porque yo llevo 2 años y yo antes subí una vez a la semana vídeo. ¿Qué pasa? Que está muy bien porque tú tienes tus estudios y es verdad que a lo mejor no te puedes dar tiempo y lo comprendo. Yo estaba estudiando, estaba trabajando y estaba encima subiendo vídeos. Entonces, pues, aunque quieras o no, que si el novio, que si un ratito para ti libre y trabaja por las tardes, por la mañana y por la noche estudiar, no tenés tiempo para nada. Entonces yo subía uno. Esa temporada que estuve subiendo un vídeo a la semana, yo notaba que no se suscribía mucha gente. ¿Qué he hecho? Subir 3 vídeos a la semana. ¿Por qué? Porque yo lo he notado en mi canal, tampoco exageradamente, pero que te das a conocer a personas. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Que si tenéis tiempo y podéis que subir 1 o 2 vídeos a la semana, que podéis 3, pues mejor 3. ¿Por qué? Porque así hay más temática en tu canal, las personas que se suscriben dicen, uy, esta persona es, esta persona se ve que sube vídeo constantemente, entonces le va a gustar, porque si le ha gustado tu personalidad y cómo eres, pues va a decir, uy, esta me gusta, y se van a suscribir. O por lo menos eso es desde mi punto de vista, o como yo creo que desde que estoy subiendo más vídeos se han suscrito a mí. Entonces, ¿qué deciros? Que nada más esas dos, que seáis constantes, que colaboréis si podéis, o si os interesa más, y que las etiquetas de los vídeos ponerlas. Las etiquetas son unas cositas que cuando tú estás subiendo un vídeo te aparece abajo y tú las puedes escribir. Pues no escribir o no metáis etiquetas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, tú haces un haul, pues a lo mejor de Pull&Bear, del Bresca o del Primark, pues tú pones etiquetas de esas cositas, ¿no? De Bresca, no sé qué, que te has comprado una falda, mete la etiqueta de la falda. ¿Por qué? Porque a la hora de buscarte
o de buscar personas un vídeo, las etiquetas son lo que hace que encuentre tu vídeo. YouTube relaciona con lo que tú has escrito y con las personas que está buscando algún vídeo. Por ejemplo, haul de rebaja 2016. Si tú pones esto es más fácil de encontrarte. No quiere decir que salgas la primera de la lista, porque la primera de la lista va a ser las que tienen más visualizaciones, más suscriptores y demás. Pero tiene la posibilidad de que no, subir un nivelcito más. Y yo creo que estas serían todas las cosas que yo estoy haciendo y que creo que son. Porque no hay nadie que te haga. Venga. Ay, sí, porque yo también la estaba haciendo y con una cuenta que no me acuerdo si era AdWords o algo así, contactaron conmigo para que yo quería subir en YouTube. Y yo digo, ya está, date. Esto es lo que hacen las grandes youtubers. Y me pedía por un día 150 euros para yo subir de suscriptores, entre comillas, porque te daban más o menos una media de 1500 visualizaciones en el vídeo que tú hayas subido. Y tenías que pagar por día 150. No me lo invento, de verdad. Si queréis llamar, lo que pasa es que cuesta dinero y os informáis. Claro, yo cuando vi esa burra, yo digo, mira, lo siento, pero yo prefiero seguir con mis suscriptores en vez de 150 euros al día. Porque ya el mes es que es una barbaridad. Entonces digo que no hay nada de eso, que la network, yo estoy con una, se llama Full Screen, me paga el 80%, yo soy sincera, pero no me ayuda nada, no me ayuda ni a crecer en mi canal, ni a promocionarme ni nada. Yo tampoco he estado con otras networks ni nada, porque yo desde que eso me contactaron conmigo, me suscribí como en un 80% lo que me daba, lo veía bien, para cómo estaba, y pues eso, yo la verdad que YouTube no lo tengo para ganar dinero, es un hobby que a mí me gusta, porque veo que ustedes os comunicáis conmigo, me habláis y demás, y no lo hago por ganar dinero, ni mucho menos, lo hago por un hobby, que cuando pueda subir vídeo voy a subir, cuando no, pues quiero no, siempre lo estoy diciendo, y quiero no lo sabéis, porque yo quiero no me comprometo a subir vídeo, es un hobby, pero si yo tengo unos ciertos días, es para cumplirlo, un día esté mal o lo que sea, pues yo lo comprendo que no lo haga, pero así, creo que está bien porque yo me divierto, ustedes habléis conmigo, no sé, yo lo hago mayormente por eso. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo que no hay una magia que te diga, ¡fum!, sube suscriptor ni nada. Creo que eso no existe, que es hacer colaboraciones con grandes youtubers, desde mi punto de vista, y que tengas suerte, que tu contenido le guste a las personas, que les guste tú como eres a las personas, y creo que consiste mayormente en eso. Lo del programa, hago mucho en pie porque muchos de ustedes me lo habéis dicho también, y los programas, para mí no me sirve de nada, porque tú para qué quieres tener muchos suscriptores si no te ven. Y después quedando la persona dice, uy, qué raro, esta persona tiene muchas suscripciones y tiene muy pocas visualizaciones. La gente no son tonta y la gente se dan cuenta de eso. Entonces, pues, eso nada más quería aclarar esa parte, que si queréis hacerlo, pero ya os digo que eso no sube visualizaciones, como muchos me preguntáis cómo se hace esto y lo otro. Y yo, desde un punto de vista, no lo recomiendo. Yo no lo he hecho, no lo veo bien, pero si queréis, allá ustedes. Y nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo, que es un vídeo un poco a lo mejor un rollo y demás, pero que como me lo habéis pedido, tú sabes que vuestras peticiones yo las cumplo. Pues entonces quería hacerlo y ya que eran pues, más personas, si quería, pues dije, ay, pues verdad, pues no hay. Y lo he hecho porque como soy un canal pequeño, pues por lo mismo. Nada, que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales. También deciros que me he abierto un canal con Samuel, que se llama Dele y Samuel, en el que hacemos retos, hacemos blogs, hacemos cosas en pareja. Y pues si queréis suscribiros y si no, bueno, no es obligatorio. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Muy! ¡Adiós!